Yo voy a obviar los detalles en esta noticia que me urge comentar. Y vamos a limitarnos a decir que un tal Plumita hizo pasar vergüenza a la Policía Nacional. Y que este reo de alto riesgo, y digo alto riesgo porque es una persona implicada en no menos de cuatro hechos mortales en donde las otras personas implicadas perdieron la vida, presumiblemente a mano de Plumita, y que este señor tiene un proceso que tentativamente le acarrearía una condena a 30 años de prisión. Este señor era trasladado desde la cárcel de Najayo hacia un palacio de justicia que se encontraba en San Pedro. A él lo escoltan, si cabe la palabra o la frase, un chofer y dos agentes policiales de grado de sargento. Junto a él iban no menos de otros dos reos. Uno que estaba llevando un proceso por violencia de género y otro de apodo Tutuma, algo así, que no entiendo cómo, a pesar de salir junto con Plumita, termina entregándose a la policía horas después. Y el otro reo que estaba llevando el proceso por violencia de género se quedó ahí, no participó de nada. Por suerte para él, no se le pegaron tiros. Ahora bien, ¿cómo se dio el proceso de escape? Oiga bien esto. Cuando van en el trayecto, una guagua o una jipeta Mitsubishi se le atraviesa al vehículo donde va Plumita y los otros reos ya citados. Pero no conforme este vehículo Mitsubishi obstaculizar el tránsito, cuando se da la acción, de inmediato aparece en escena otra jipeta, una Ford Explorer, desde la cual se comienza a disparar a la policía. Y es ahí cuando se llevan a Plumita. Y no queda claro cuál fue el rumbo que emprendió Tutuma. No queda claro si se fue con ellos. El punto es que él volvió y se entregó horas después. Pero el que no aparece, al menos al momento de esta grabación, es Plumita, que es el más peligroso. No se sabe si Plumita está en República Dominicana, porque ya que se orquestó un escape a esa magnitud, pues vamos a completar la obra. Vamos a asumir que no muy lejos de allí había una yola esperándolo. Pero bueno, ya eso son conjeturas de uno. Ahora bien, ¿qué es lo que está raro en esto? Punto uno. El hecho de que se envíe a solamente dos policías a llevar a un palacio de justicia a tres reos. No uno, a tres. El chofer y los dos policías, que son superados numéricamente por los reos. Eso está raro. Yo pudiera pensar en términos sofisticados que una de dos. O hay un cerebro maestro detrás de esto que orquestó las cosas para que se diera la facilidad de la fuga, usando incluso a los propios sargentos como conejillos de India. Eso es lo primero. O lo segundo, de que simplemente de cabo a rabo, la parte intelectual de la operación se orquestó directamente desde la policía, teniendo a los sargentos como cómplices. Porque eso está sumamente raro. Es decir, es como que a ti te la pichan fácil para que tú ejecutes lo que tienes que hacer. A mí en particular, esa fuga, ese escape, me genera mucha suspicacia. Hay uno de los sargentos que está herido. Hay muestras de que se dio una balacera. Pero da la impresión de que, amén de la gran cantidad de balas que hay,
de que no se tenía la determinación ni la intención de disparar a matar contra los policías. Oiga bien, yo no estoy insinuando nada con eso. Estoy diciendo tantas balas que no dieron a los policías. Me da a entender a mí, que no soy investigador, de que los tiradores no tenían la intención de comprometer la vida de los policías. Ya sea porque estaban o no enllavados, no sé. Pero no tenían esa determinación. Dándole uno el beneficio más que de la duda, porque caramba, es una presunción. Bien pudiera ser simplemente que los tiradores no quisieran cargar con el mote de que tenían un policía abajo. Lo cual tiene implicaciones muy serias. Quizás ellos solo fueron con la determinación de llevarse a Plumita. Llevarse a Plumita, sacarlo de esa vuelta. Pero ahora la policía está detrás de Plumita. Este tipo de hechos es el tipo de accionar que no le queda bien a la hoja de servicio de un director de la policía. Con toda seguridad, ahora mismo, el mayor general Eduardo Alberto Ten, oigan bien, el mayor general Eduardo Alberto Ten tiene como prioridad hacer que Plumita vuelva a su celda de Najayo. Y si eso se logra, uno espera que no solo con él, sino con todos los reos que son trasladados, las cosas se manejen con el debido proceso. Porque cada vez que un reo de ese nivel de riesgo y de peligro sale, nos está comprometiendo físicamente a usted y a mí. Si esa gente sale de prisión de esa manera y se inserta en las calles, uno más en la vida cotidiana de todos, esa es una variable que pone en peligro y en riesgo a la gente de bien. Y con toda seguridad, el jefe de la policía maneja ese criterio. Así que Plumita, vamos a ver si la policía logra dar con quien es, de momento, la pieza más buscada por parte de la Policía Nacional. Un escape que, para ser honestos, tiene más de sangre fría que de ser un hecho de película, como se le quiere describir en los medios de comunicación, sobre todo impreso. Se le quiere dar una connotación de película a este hecho, una connotación que en verdad no tiene. Este hecho tiene más una connotación de chapucería, pero no de eso, de ser algo al estilo Rápido y Furioso. No, que va. De ser algo al estilo Misión Imposible. No, es todo lo contrario. Dos policías llevando tres reos en una guagua, dígame usted. Y dos de esos reos tenían o tienen no menos de 6 vidas a sus espaldas. 6 vidas que ya no están entre nosotros. Pero aún así, naturalmente, cuando usted ve todas esas balas, y ve que solo hay un policía herido, usted dice, no, espérese. Algo no me cuadra en esto. Algo no me cuadra en esta versión. Vamos a ver si el tema de Plumita tiene un final no tan chapucero. Digo, el final no, porque lo que procede es que se le capture y se le devuelva a su celda, y que siga llevando su proceso. Eso es lo que procede. Pero vamos a ver qué pasa. Señores, ustedes saben que en Latinoamérica, cualquier cantante que quiera sonar internacionalmente tiene que acudir a México. Y no lo digo yo como mexicano, ¿eh? Yo quiero
que aclarar esto a propósito de que cuando hacemos cualquier tipo de temas en la quinta pata y yo menciono a México es porque mi primer referente es eso. Si de alguna manera domino cierta información es precisamente de mi país. Pero por eso siempre hago un referente, pero no porque quiera exaltar que sea mexicano. Da lo mismo, yo me siento igual dominicano. Pero a propósito de la música, todo cantante, todo grupo de cualquier parte del mundo que quiera pegarse, que quiera sonar, que quiera formar una carrera exitosa, tiene que pegarse en México, tiene que ir a México, por lo que significa la industria, no solamente la cantidad de gente que hay en México, somos cerca de 130 millones ya, en un territorio muy extenso, pero más allá de eso es toda la estructura y todo lo que implica la industria de la música y de los audiovisuales en México. Simplemente porque imagínense, allá surgió la radio en 1936 y después el emporio y el Televisa que dominó las pantallas de toda América Latina con las telenovelas, con El Chavo del Ocho y demás, pues obviamente se creó esa base para que esa industria de la música y de los audiovisuales pues tenga un despunte si es que tú quieres llegar a ser exitoso. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ¿La usted, radio en la región? No, en toda Latinoamérica. Por eso. En toda Latinoamérica, claro, desde México hasta Argentina. Sí, tienes que tomar en cuenta la XCW 1936. No, no, digo que no se confunda de que se fundó, que se inventó la radio. Ah, no, 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 claro, no. Me refiero a cuando ya estaban, digamos, las antenas y las primeras estaciones de radio en toda Latinoamérica en 1936. Pero bueno, esto viene a propósito de que estaba yo viendo en las redes sociales, porque se vuelve viral todo, lo que tiene que ver con la música y con esta cantante norteamericana, Taylor Swift. Esta muchachita, y digo muchachita porque es muy jovencita, nació en el 89. Muy, muy, muy joven, con un talento increíble, increíble. Arrancó ya su gira hace par de meses, arrancó en los Estados Unidos, en varias ciudades de los Estados Unidos. Viene a Latinoamérica, va a Europa y parte de Asia. Pero ¿por qué lo traigo a colación y por qué lo considero importante? Porque según Bloomberg, el portal este que se dedica a estar investigando y enchinchando a la gente millonaria y a los actores y le gusta estar hablando de dinero y demás, estimó que en esta gira que va a hacer esta cantante pop, que en su principio se dedicaba a la música country, pero después fue modificando un poco y ya sus últimos dos discos ya es más prácticamente pop que country, pero me llamó mucho la atención que en esta gira, esa cantante Taylor Swift va a ganar, güey, ya neto, neto para ella, $1,000,000,000 en esta gira. Nadie en la historia de la música, nadie ha ganado en una gira que normalmente dura un año u 8 meses, en solamente la gira, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de todo lo que implica una gira, por consiguiente el disco que está promocionando y demás. Ya para ella, digamos, ganancias netas van a ser $1,000,000,000, güey. Ni los Beatles, ni los Rolling Stones, ni Paul McCartney, ni en su última gira que hizo. Nadie en la historia de la música moderna ha ganado tanto dinero como esta muchacha va a ganar en esta gira. En los días pasados tuvo 4 presentaciones en México, en el Foro Sol, que si tú no lo sabías, Maracayo, el Foro Sol es el escenario más grande de México, porque caben cerca de 250 mil personas ahí. No sé cuántas personas ella metió, porque estamos hablando de un espacio muy amplio. Cuando se adapta para eso, caben 250 mil personas. Pero no sé, no creo que haya abierto ese espacio para esa cantidad de gente. Pero bueno, como quiera, es el escenario, y yo me atrevería a decir, más grande de toda América Latina. Porque, por ejemplo, también ella va para Argentina, va a tener 2 fechas en Argentina en el estadio de River Plate. Y en el estadio de River Plate no caben más de 60 mil personas. Va a ir también a Brasil, tiene 3 fechas en Brasil, en Sao Paulo, Río y yo creo que son 2 en Sao Paulo. Y en México, en la Ciudad de México, tuvo 3 días seguidos, Maracayo, 3 días pisados en el Foro Sol para la gente mexicana. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención porque es un fenómeno. Esta muchachita, esta cantante, que ya desde los 12 años ya componía, ya estaba haciendo sus primeras canciones. De hecho, a los 10 años, güey, 10, 9 años, ella compone un poema, ella escribe un poema
donde gana un premio en su colegio, en Pensilvania, que fue que creo que donde ella nació, gana un premio porque es un poema que ella escribió a los 9, 10 años, que a la gente le gustó y ganó un poema. Es decir, ahí ya te mostraba el talento que tenía la muchacha para poder escribir. Y obviamente ella compone la mayor parte, si no es que todas sus canciones. Toca la guitarra desde los 12 años, toca el piano, toca el bajo desde los 12 años. Ya la gente que estaba rodeada de ella se le llevaba a la iglesia y ella cantaba. De hecho, a los 10 años fue la primera muchachita que cantó el himno nacional en el abierto de tenis, en el abierto de Estados Unidos, a los 12 años. Ya desde esa edad ella venía demostrando todo ese talento. Y miren ahora, o sea, cuántos años después, no fueron muchos, esta señorita llega a romper récords impresionantes. Le ganó a Michael Jackson, por ejemplo, en los premios. Michael Jackson ganó 20 premios en el sentido de los American Music Awards y ella ganó 24. Lleva 5 Grammys a su corta edad, 5 Grammys. Ella se dio el lujo, güey, se dio el lujo de ¿cómo digamos? Como decirlo muy dominicano, de asquerosear a Spotify.